Bueno, de nuevo estamos aquí con Ori and the Blind Forest. Sí, vamos a darle un poquito más, a ver qué tal, cómo escapa la cosa. Por ahora parece que llevamos el 24%. Hay veces que se avanza más rápido y hay veces que se avanza menos. Estamos dentro del árbol, si no, mirad los vídeos anteriores. Y bueno, no sé qué nos vamos a encontrar. Acabamos de entrar aquí en esta zona nueva y la verdad que es raro. Hostia, qué paranoia, ¿no? Vale. Venga, perfecto, me encanta. Vale, hay que hacerlo como lo he hecho al principio. Venga, entramos. Vale. A ver. Ahí estamos. Vale. Venga. Me va a matar. Vale, maestro deflagrador. Bien, perfecto. Vale, era de esperar que aquí había un secretito. Pues ya sabéis. Secreto Arcanto. Yo siempre que puedo intento buscar algún secreto, ya que estos... vale, no hay nada, ¿no? Venga, directamente es que no hay nada, vale. Subimos. Vale. Vale. Vale, y vamos a intentar saltar para allá, perfecto. Allí hay algo, allí hay algo, allí hay algo. Ahí estamos, perfecto. Ahí. Bien, pues ahí, parecía que iba a ser un poco más complicado, pero no está siendo muy complicado, la verdad. Yo quiero ver qué hay ahí. ¿Y ahí cómo llego? ¿Ahora cómo llego ahí? Vale, bien, vale, no sé cómo llegar ahí. Estamos en la semejante jodienda de que no sé cómo llegar ahí. Pero me da a mí que quizás sea aquí. ¡No! Vale, pues vamos para allá a ver qué nos encontramos. Vamos a ver, porque es una paranoia. Es muy complicado, mucho... Vale, perfecto. Vale, pues ya sabéis dónde hay que entrar. Vale. Me matan, la la la. Voy a guardar, que no me acuerdo nunca, que no hay autoguardado cada vez que cogemos algo. Vale. Venga, seguimos. Hola, ¿me matan? Sí, me van a matar. Efectivamente, menos mal que hemos guardado. Porque sí, sí. Hay que estar pendiente porque es de lo... Y yo, pero sí he entrado. Joder, joder. Semejante paranoia. Uf, ya. Esta parte es mejor que la veáis y después la hagáis, porque la verdad que un poco jodienda y tal, ¿sabes? Me da a mí que tengo que entrar aquí. Sarta ya ahora. No puedo matar eso, ¿no? Vale. ¿Esto qué es? Ah, esto lo puedo mover. Puta madre, tío. Vale. ¿Y qué pasa con esto? Vale. ¿Y qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Una vaca? ¿Muerta? ¿Qué quiere? ¿Y yo? No sé, no sé qué he hecho con eso. Ni para qué sirve, ni nada. Tampoco sé para qué sirve eso. Hola, ¿qué tal? No sé, no sé la verdad. Creo que me falta algún tipo de habilidad. ¿Hola? Creo que me falta algún tipo de habilidad. No me está cuadrando. No me está cuadrando.
No sé. Voy a probar, a ver si poniéndolo aquí al lado puedo hacer algo raro. No, no puedo hacer nada. No entiendo, la verdad. No, no sé. No sé, tío. Hola, ¿qué tal? Pues ya os digo, ni zorra idea. Voy a intentar coger una habilidad. A ver si podemos hacer algo. Imán. La mayoría de las recompensas se absorbe. No. Vale, pues es la única que podemos. Así que bueno, vamos a poner esto, pero ya os digo, hay algo que no me está cuadrando a mí mucho. Vamos a intentarlo meter dentro. A ver si. No sé, la verdad. Es que no me cuadra. ¿Qué está pasando ahí? Vale, muy bien. ¿Y qué quieres? No me cuadra, tío. No me cuadra, no me cuadra. Está rayando de loco. Vamos a dejarla aquí debajo, a ver si hace algo. Coño, joder, puta madre. Es que yo, es muy fácil que el juego te ponga las cosas y tú no sepas nada ni te expliquen una mierda, tío, ¿vale? Menos mal, tío, que porque de vez en cuando aparecen piedras y es su puta madre, ¿sabes? Así de claro. ¿Qué pasa ahí? Partido guardada, ¿qué pasa ahí, tío? Joder, joder, me mata, joder. Illo, tranquilo, no abuse, tío, tranquilo, relájate. Relájate. Vale, tranquilo, señores, tranquilo. ¿Vale? Porque ya estaba agobiadete con la tontería de que no explicaba bien.
¿Qué ocurría con eso? Tranquilo, aparecemos y desaparecemos, sin problema. Igual que hicimos con el monstruo anterior. ¿Vale? Venga, de nuevo. Y tiene que morir, pero ya. Perfecto, muere y... vamos a intentar. Perfecto. Bueno, pues ya sabéis, es una pequeña jodienda. Que no expliquen las cosas muchas veces, que aparecen cosas nuevas y no expliquen nada, tío. No expliquen absolutamente nada. Vale, pues no sé qué pasa, tío. Bueno, pues de nuevo vamos a hacer... vale, cogido y perfecto. Y ahora viene... ahí estamos. Vale, bueno, pues vamos a seguir arriba. Hace falta dos. Vale, no puedo. Vale, voy a... Mierda. Tengo que guardar. Muero. Señores, vale, hemos pecado de nuevo de subnormal. Vale, señores, en cuanto acabe algo, se guarda. Venga, pues lo dicho. Vamos a guardar. Y hemos guardado. Así que ahora vamos a hacer las cosas. Perfecto. Ahí estamos. Bajamos. Y perfecto. Como ya hemos terminado esta parte, vamos a guardar de nuevo. Vale, y atentos porque ahí estamos, vale. Cuatro partes, perfecto. Bueno, pues ya veis, no es muy difícil, simplemente que a veces pues no nos explican las nuevas cosas que van apareciendo. Y es un poco jodienda. Vale, no puedo hacer nada. Me van a dar una nueva habilidad. Escucho llantos de consternación en lo profundo de este árbol ancestral. Ren era ágil, se deslizaba por el aire, escuchaba su voz y te compartirá su sabiduría. Vale. Vale, pues vamos a escuchar su voz. Aprendiste a usar golpe. Para usar esta habilidad, mantén pulsado I cerca de faros o proyectiles enemigos. Luego apunta en dirección en la que quieres saltar. Los proyectiles se dirigen hacia la dirección opuesta. Vale, venga, muy bien. Sí, perfecto. Tampoco, dame. Tío de puta madre, tío. Sí. Vale. Me gusta. ¡Hostia! ¡Muero! ¡Guarda! Vale. Perfecto, pues. ¿Qué está pasando? Vale.
Hay que hacerlo un poquito mejor. Sin prisa, pero sin pausa. Ahí está, muy bien. Ya sabéis. Ya os digo, no me está resultando muy difícil, o al menos no me lo parece. Hola, salta. Vale, perfecto. Vale, vamos a guardar por lo que pueda ocurrir o pasar. Vamos a tirarnos. Vale. Venga, pues vamos para atrás. Vale, tenemos una habilidad, ya necesitamos en todas 2 puntos. Así que vamos a seguir avanzando. Me cago en tu nación. Vale. Guardamos de nuevo. Vale. Hay que cogerle un poco el rollo a dicha habilidad. Joder. Salta. No quiere saltar, no quiere saltar. Bueno, pues vamos para allá a ver qué se nos ocurre. Y yo, cuando quieras, porque ya me estás jodiendo a mí un poco el tema. Hombre, cuando le da la gana no coge. Ya os digo. Ah, ¿qué pasa? ¿Falta una? ¿Y cuál es? Sí, juraría que la había cogido. Es que la he cogido, tío. La he cogido antes. Pues eso, luego os iba diciendo que el juego en sí no es difícil ni complicado. Pero hay momentos en los que al no explicar nada, pues se pone la cosa fea. Vale. Partida guardada, vale, perfecto. Vale, ahora eso tira chascas. Antes no las tiraba. Vale, me da a mí que las cosas. Vale, se las tenemos que tirar nosotros a ellos, los proyectiles. Vale. Vamos a intentar hacerlo siempre, aunque nos cueste un poco más de trabajito, pero hacerlo desde el medio. Y ahora paramos y esperamos, ¿vale? Que no hay prisa, tío. ¡Ay! Las prisas.
Vale, venga. Vale. Perfecto, partida guardada. Ahí que hay. Vale, me parece que allí también hay algo. No sé. Vale, aquí hay para guardar. Pozo del espíritu. Vale. Pues nada, vamos hacia arriba. Hostia, me he confundido. Es al revés, coño. Hola. Corazón del árbol Jinso. Una vez mantuvo el solo elemento del agua, pero ahora está corrupto, fétido y podrido. Vale, muy bien. ¿Qué quieres que haga? Que lo limpie con mi poder. Debemos ayudarlo y curarlo y purificarlo, eliminando la corrupción en ambos de sus lados. En ambos lados. Vale, perfecto. ¿Y qué hago? ¿Cómo limpio? Bueno, venga. Pues se supone que habrá que ir a un lado. Matar a un monstruo o algo. Vale. Vamos a guardar la partida, que luego siempre nos pasa igual. Vale. Me da a mí que va a haber que hacer algo de... Ahí está. Ve cómo yo lo sabía, que había que hacer algo de rebotar las piedrecitas. No, 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 no. Hay que hacerla desde abajo. Dispara. Y yo, dispárame. Ah, no me dispara. Dispárame, yonki. Vale, mierda para todos. Hostia de loco, no me jodas. Vale. Pues explico un poco, porque ya me estoy percatando de lo que está ocurriendo. Joder. Estoy super imer. Estoy super liado. Joder, vaya mierda, nen. Ya os digo, hay puzzles que tocan los huevos, sí, efectivamente. Este es uno de ellos. Este es uno de ellos. Muchas veces los controles me parecen increíbles. Me parecen increíbles los putos controles. Venga, ahora sí, coño.
Aleluya, hijo, aleluya. Madre mía. No es tampoco la hostia, no es de loco de complicado. Pero tío, muchas veces los controles dan mucho que desear, no vamos a guardar. Vale. Me da a mí. Perfecto. Vale, pues ahora. Oh, tengo que subir ahí como sea. Ahí estamos. Vale, pues parece que. Parece, o quiero pensar que el árbol está curado y sanado. Y parece que hemos terminado. O eso quiero pensar. ¿Qué está pasando? Ahora podemos restaurar el elemento del agua. Con este revivamos. Con este revivado nos quedan dos más. Quizás ahora el agua no está podrida y podamos nadar y coger las cosas que tenemos que coger. Corre por tu vida. ¿Qué pasa, joder? Que el agua también ahora me contamina, tío, a mí. No sé, tío, flipo. ¿Qué pasa, joder? A ver, y yo creía que el agua es una mierda, ¿no? Muerto, muerto, estoy muerto. Uf. Yo, vaya de loco. Me van a matar, tío. Me cago en la puta de oro. Me están llamando por el móvil 7 veces. Hay mongolo. Que si no te lo cojo una vez y yo, mi vida no depende de ti. Cago en 10, déjame. Ahí, tío, muero porque quiero ser el ansia viva y quiero cogerlo todo. Y hay que cogerlo todo, si no, no juego a nada, ellos. No, no me cuadra, tío. Ya os digo, no es difícil, es muy fácil subir. El problema es que la araña no me dispara cuando después me tiene que disparar.
Tan sencillo como eso, como que la araña me dispare en el momento que la araña me tiene que disparar. Si la araña no me dispara en el momento que la araña debe disparar, pues me cago en sus muertos. Vamos a ver si ahora... ¡Otra vez! No vamos a conseguirlo así en la vida. Y ya digo, me niego. Me niego. No me gusta cortar los vídeos, para que la gente vea la dificultad real que puede tener esta parte o las diferentes partes. Ya os digo, no me resulta difícil. De hecho, te estoy diciendo, coño, pues si no te resulta difícil, ¿cómo que estás muriendo 7 veces? Efectivamente. Porque quiero cogerlo todo. Y el problema es que mi personaje... Vale, ya creo que he pillado un poco más la dinámica. A ver si no me dejan ridículo, vale. Es que al querer cogerlo todo vamos un poco al límite, ¿no? Va... He muerto, tío. Venga, hombre, por favor. Falta, tío, es que yo de verdad, lo que os he explicado ya en 14 vídeos, muchas veces no salta cuando debe saltar. Esperemos que ya...
que la cosa esté ya. Yo, no era difícil, de hecho, no es difícil. El problema, tío, el problema es que cuando quieres coger cosas y muchas veces los botones, la interacción es tan rápida que no fluye, que no fluye el saltar cuando tienes que saltar, o que no interactúa tan rápido como debería. Ese es el único fallo que puedo encontrarle al juego, la interacción. Pero bueno, está bien. No me considero un manco con los indies. Simplemente eso, me gusta cogerlo todo. Y el que me conoce sabe que soy un flipado y que lo cojo todo y quiero todo. ¡Hostia, que me come! ¡Hostia! ¿Qué hago? Y yo no puedo hacer nada. No, ahora viene algo y le pego un viaje al búho. Era la luz lo que ella odiaba, la luz de nuestra especie. Pero la bondad de Ori volverá a salvar a mi hijo. ¿Por qué te va, maricona? Porque sabe que tenemos unas cuentas pendientes, ¿eh? Ori, creí que te había perdido en los odiosos pies de Kuro, pero Gummo te salvó y nos rescató de un destino incierto. El agua está clara, ya podemos nadar. Pero mira esto, con el árbol guinso, he restaurado las aguas de nivel, están limpias. Pero no hay tiempo para darnos prisa, el elemento del viento está adelante y yace en lo profundo de las ruinas desoladas. Dentro del bosque nublado se encuentra la llave que abrirá sus puertas. Perfecto, vale. Pues, vale. Muy bien, partida guardada. Y señores, lo vamos a dejar aquí. Vale, like, suscribiros. Sí, sé que os gusta. Sí, y bueno, no me gusta. No me gusta. No me gusta pausar, adelantar. No me gusta hacer cosas raras. Es decir, esto es lo que hay, este es el juego que hay. Y esto es lo que hay. Y vamos a ir a por él 100%, si es posible. Así que nada, amigos. Espero que os haya gustado, like, suscribiros y esas cosas, y comentarios, agregarme a Steam, lo que os dé la gana y yo, pesadillas. Bueno, os dejo otra vez que me están llamando, que hay gente que no para de darme la vara y yo, que son una pesadilla. Suscribiros.